Hola queridos televidentes, soy DDD y bienvenidos a este nuevo video. Si el título les resulta extraño, con gusto se los explicaré. Usualmente cuando se realiza una película se hace mínimos cambios de guión, sustitución de director, incluso se tenía pensado a ciertos actores para tal papel, pero aquí lo llevaré un paso más allá, donde literalmente, vuelvo y repito, literalmente cambiaron el destino de la película. Con una idea original que fue cambiada para dar un resultado completamente distinto. Sin más dilación, empecemos. He aquí lo que pudo haber sido películas. En retrospectiva, Bruce Lee falleció en 1973, en plena filmación de la película Juego de la Muerte. Y en 1978 se la estrenó con sus escenas rodadas y un nuevo libreto. Por mucho, los fans de Bruce Lee detestan esta película. Y solemnemente les doy la razón. No solo porque hayan cambiado la visión de Lee, no porque hayan sustituido la historia original, sino porque utilizaron metraje del verdadero funeral de Bruce Lee. ¿Cómo pudieron caer tan bajo? Entonces, ¿qué cambios de libreto se realizaron? Por extraño que suene, el bueno de Bruce decidió filmar primero el clímax del largometraje, mientras que el guión no era más que un borrador de 12 páginas. En la versión final de 1978, hicieron lo que se les dio la real gana, elaborando un argumento más comercial. Billy Lo es un artista marcial, que por su impresionante salto a la fama, hace que una organización se sienta amenazada. El Dr. Lang y Spinner, villanos de turno, preparan una trampa para atentar contra la vida de Billy, enviando a un sicario para que lo disparase en plena filmación. El tiro roza su cara, pero sin llegar a matarlo. Billy aprovecha el suceso para fingir su muerte y cambiar su identidad. En un viaje donde impera la venganza y debe enfrentarlos cuando descubre que su novia está en peligro extremo. Como han de notar, esta historia se ha visto mil y una veces y no aporta nada nuevo. Si bien fue abucheado en países orientales, en América e Inglaterra tuvo una recepción decente. Y por cierto, las escenas donde aparece el real Lee están en el clímax de la película. Actualmente, cuestiones así se recurre a efectos visuales y CGI. Pero para esta película se utilizaron dobles con barbas exageradas, filmaciones hechas a contrasombra y escenas recicladas de otros metrajes, y actores de doblaje que imitaban su voz. Pero su escena más nefasta es cuando pusieron un cartón con la cara de Lee en un espejo. La calidad de imagen variaba y muchas escenas no encajaban. Además, está usando lentes de sol en interiores, oscuras y de noche. Pero hablemos de lo importante. En la trama original se tenía pensado que una mafia surcoreana ordena a Hai Tien que se infiltre en una fortaleza, y al negarse, ellos proceden a secuestrar a sus dos hermanos, y si él quería recuperarlos, debería ingresar en una pagoda de 5 pisos y enfrentarse a 5 adversarios con diferentes estilos de lucha. Y como norma, en ese templo no se permiten armas, por lo cual podría en uso su conocimiento de artes marciales para abrirse camino. Hai irá a la aventura vistiendo su emblemático mono amarillo, con el fin de obtener el tesoro y salvar a su familia. Aunque en el borrador él lograba su objetivo, se desconoce si él recogería el premio con sus propias manos. Continuemos. Todo el mundo sabe que en 2007, después de 20 años de producción, salió a la luz la peli de Los Simpsons. Pero como asumo de que ya conocen su sinopsis, hablemos de lo que fue su primer intento. Su fecha de salida sería en 1991, pero los guionistas tuvieron tantos problemas para extender la trama, principalmente por la escasez grave de ideas, debieron darla por cancelada y utilizaron el guión para un episodio estándar. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cuál era el argumento de la inexistente película?
Y la respuesta es Campo Croth. Mayormente fue inspirado en la experiencia de los guionistas cuando iban de campamento de verano en su juventud. Siguiente. Minority Report, o en español Sentencia Previa, fue un filme que fue llevado a los cines en 2002, dirigida por Steven Spielberg. Una película que, al igual que Intensamente, demuestra que el libre albedrío no existe. Según su sinopsis, una organización llamada Precrimen tienen los recursos para premeditar asesinatos y delitos que no han tomado lugar. Un día, John Anderson, interpretado por Tom Cruise, ve su propio homicidio y se envuelve en una persecución por lo ya dicho antes. Ya dicho esto, ¿ustedes sabían que iba a ser una secuela de Vengador del Futuro? Es menester hablar de su material de origen. Philip K. Dick escribió el libro Podemos Recordarlo por Usted al Por Mayor, lo cual fue una inspiración para Total Recall. Obviamente es una adaptación, por lo cual no es 100% fiel. Y con el exitazo de dichosa película, pensaron que sería mejor hacer una secuela y optaron por tomar base de otra historia de Philip K. Dick, Minority Report. Si bien ambas historias no tenían relación alguna, ni era a continuación, ni se desarrollaba en el mismo universo, en esta secuela Arnold tenía que escapar de la autoridad y evitar su propio delito, pero por razones que nunca se llegaron a explicar, determinaron cancelar la producción. Sigamos. Enlace Mortal o Phone Booth es un thriller psicológico donde un publicista, Arthur Shepard, es confinado en una cabina telefónica, estando bajo la amenaza de un francotirador. Y lo que a mí concierne, está considerablemente bien. Tiene una buena premisa y un buen manejo del suspense. La sinopsis es atrayente y cumple con lo que promete. Larry Cohen fue el guionista cuya película se liberó en 2002, pero sorprendentemente su concepto fue creado en 1960 y estaría dirigida por Alfred Hitchcock. Ambos estaban entusiasmados por llevar a cabo esta idea, pero al no ocurrírseles un motivo para que el protagonista se quede aprisionado en la cabina, se inclinaron por descartarlo. Pero no fue hasta finales de los 90 cuando Cohen innovó el concepto con un francotirador. Sigamos. Por supuesto, ¿por qué no hablar del antihéroe favorito de todos? Deadpool, el mercenario Bocazas. Violento al extremo y con frecuentes rupturas a la cuarta pared. La película con mayor recaudación de los X-Men. Y a pesar de los buenos resultados, ¿ustedes sabían que la Fox no quería producirla? Ryan Reynolds es un gran fan de este personaje. Tanto así que desde 2004 quería interpretarlo en una película. Pero por supuesto, aquí surgen los problemas. En el año 2009 salió la clichosa película X-Men Wolverine Orígenes. Fue un desastre. Además del guion malo, personajes estereotípicos y efectos lamentables, tuvieron el descaro de cerrar la boca de Wade. Eso es malo. Tras años de insistencia, Reynolds quería sacar el filme que siempre quiso. En 2012 se creó esta animación creada por Blue Studios como Test Footage. No convenció del todo a los ejecutivos de la Fox, a pesar de recibir la aprobación de James Cameron y David Fisher. La Fox estaba inconforme. En julio del 2014 se filtró en línea este video, y como respuesta, esto dejó entusiasmados a los fans de este personaje. Tras esta respuesta, le dieron el visto bueno, y como resultado de la vacilante aprobación de los fans, esta película se llevó a cabo y el resto es historia. Si se preguntan por qué pongo a estas dos películas juntas, se deben a que sus historias están muy relacionadas. Así que, ¿qué tienen en común dos películas muy distintas? Bueno, por rarezas de la vida, Brett Ratner, director de X-Men 3, dirigiría a Superman. Y Bryan Singer, director de Superman Regresa, dirigiría X-Men 3, dos filmes enlazados por el destino, con un final no tan feliz. Pues iniciemos con El Hombre de Acero. Después de la espantosa y órdida Superman 4, fueron varios los intentos para llevar este personaje de vuelta a la gran pantalla.
incluso involucrando a Nicolas Cage peleando contra una araña gigante. Originalmente el puesto del director sería tomado por Brett Ratner, y J.J. Abrams aportaría un guion que estaba listo para filmarse, con su fecha de salida en 2002. Dichosa película se llamaría Superman Flyby. En su sinopsis, Krypton no fue destruido, sino que está sometida en una guerra civil. Pero antes de que estallara el conflicto, Kal-El es enviado a la Tierra. Y ya siendo un adulto, él regresaría a Krypton para finiquitar el conflicto. Cabe destacar que sería el inicio de una trilogía. El problema es que Warner quería que fuese una sola película, contratando a Brett Ratner para que lo adapte. Obviamente no lo aceptó porque consideró que es una tarea imposible. Tras el éxito de X-Men 2, Warner Brothers tuvieron la brillantez de contratar a Bryan Singer. Él eliminó el guion de J.J. Abrams para iniciar otro con su equipo de X-Men. ¿Y cuáles fueron los resultados? En vez de aportar las cualidades positivas, parece que se esmeraron en integrar los aspectos negativos de X-Men 1, como el ritmo lento y errático y el pobre enfoque de personajes, dando como resultado Superman Regresa. Tiene aspectos positivos como la actuación de Kevin Spacey y la implicación de ser un superhéroe en la actualidad, pero al fin y al cabo es flojo, aburrido y torpe. Y ahora pasemos a X-Men 3. Brett Ratner, por mucho, es denominado como una versión light de Malcolm Bay. Y por mucho, tienen razón. No voy a defender a Ratner, pero para ser justos, nadie quería hacer esta película. Iniciemos desde arriba. En 1997, sacaron el primer intento de una película de X-Men, Generación X. Pretendía ser un piloto de una serie de televisión, con muy poco éxito. Se ve espantoso. Así que la Fox lo llevó un paso más allá. Sacar una película en la gran pantalla. En ese entonces tenían 3 candidatos a la dirección. Lo diré por orden: Matthew Vaughn, Joss Whedon y Brett Ratner. Con el éxito de Sospechosos Comunes, se optó que Bryan Singer tomara el cargo. Y después de una negación, terminó aceptando. Y en 2003, ambas películas se relacionan. Warner contrata a Singer llevando a todo su equipo con él. Y la Fox, al no tener a su director estrella, recurrieron a la lista que mencioné antes. Y este es el prólogo del desastre. Matthew Vaughn fue el primero de los candidatos. Y como el equipo anterior no dejaron ni un borrador de lo que querían lograr, tuvieron que crear uno desde cero. Pero según palabras de Bryan Singer, la trama se centraría en la resurrección de la Fénix, Emma Frost estaría involucrada y Magneto desea tomar el control de Jean. Al final ella se suicida y su espíritu sobrevive para convertirse en una deidad. Volviendo a X-Men 3, Vaughn, con la carencia de tiempo que le ofreció la Fox, procede a renunciar. Y de rebote le toca a Joss Whedon, mismo destino que Vaughn, se larga por no cerrarle los tiempos. De hecho, él aportó la idea del dilema de la cura. Y como Fox estaba muy desesperado, le rebota el puesto a Brett Ratner. Él unió ambos guiones y el resto es historia. Y muy bien chicos, se acabó el video. Si les gustó, denle like y si quieren más videos así, suscríbanse y no olviden activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Bye.